¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo Tecno50. Volvemos a nuestra cita semanal para hablar de Internet, de tecnología, pensando sobre todo en aquellas personas que crean que se quedaron descolgadas, nada más lejos de la realidad. Hoy vamos a hablar de algo que nos puede unir con nuestros alumnos, con nuestros nietos, con nuestros hijos, que es el cómic. ¿Quién no ha leído alguna vez un cómic y ha fantaseado con él? Vamos a hablar de una aplicación que se llama Pixel. Bienvenidos. Recientemente yo todavía como profesor encargo algunos trabajos y siempre animo a mis alumnos y a mis alumnas a que sean novedosos, a que sean originales, tanto en la temática como en la presentación. Y la verdad es que me sorprendió encontrar a, un, a una alumna, en este caso, que me presentó eh, un cómic. La verdad es que estaba bien construido, había hecho un buen guión, que era lo importante, y le pregunté y me dijo que lo había hecho con Piston. Así que me lo apunté en mi libretita mental y en mi Telegram, donde yo tomo notas, pensando siempre en tecno y nada, lo he abierto y lo he estado revisando y la verdad es que me ha gustado mucho. Está en español, como todas las aplicaciones, tiene una parte gratuita y otra de pago. Ahora hablaremos de esas diferencias. Es verdad que tiene una curva de aprendizaje que hay que manejarla, pero es bastante sencillo. Porque es una aplicación que trabaja exclusivamente sobre el navegador. Por lo tanto, pueden conectarse cualquier tipo de aplicación. En una pantalla grande, lógicamente, se trabajará mejor. Se crean avatares, se crean situaciones, se les aplica un texto y un guión y por lo tanto se crea un, un cómic. Obviamente es mucho mejor el que está. el que es de pago pero deben ustedes empezar por el gratuito. Nada más entrar a Pixton, les dejaré lógicamente el enlace en la literatura del programa, les da cuatro opciones, profesorado, alumno, padres y negocio. Está claro cuál es cada cual, está pensado para grupos, está pensado para que los avatares se jueguen entre ellos, se hagan fotografías, etc. La verdad es que es bastante diáfano en colores, bastante creativo y aquí pues sobre todo lo que cuenta es la creatividad del o de la que se pone delante del teclado y del ratón, no no hay que pensar que te lo dan todo hecho porque al final la historia la tienes que contar tú, aunque crees imágenes. Yo eh, personalmente le veo cinco usos muy interesantes a este Piston. Lógicamente ya lo he dicho en la escuela, en la clase, para interactuar con los alumnos, porque además cuando trabajas así cada alumno entra, hace su propio avatar, él mismo recrea y cada uno responde a la pregunta que le haya podido hacer el profesor o profesora. Por ejemplo, también me parecería muy interesante para que abuelos y nietos jugaran, ¿no? Crear un cómic, ¿no? Imagínense ustedes pues que el abuelo puede perfectamente contar la historia de su juventud o la historia de su niñez a sus nietos haciendo un, un cómic bastante sencillo créanme eh, se puede conseguir lógicamente los negocios también para eh, promocionar es fácil de crear de usar y barato ahora les hablaré de los precios y por lo tanto bueno el cómic puede ser un buen elemento de venta también lo veo muy interesante para pequeñas asociaciones y grupos para que hagan sus propias eh, promociones eh, me parece interesante y lógicamente también para los ayuntamientos especialmente para los pequeños ayuntamientos, de zonas todavía en desarrollo, con poco presupuesto, pues pueden hacer muchas cosas toda su usuaria cultural. Así que les recomiendo que lo que lo usen y que lo prueben. Como ya les he dicho, es compatible con todos los dispositivos, puesto que es en, en formato web. Hay que entrar hacer su usuario y contraseña vía google vía microsoft no te deja utilizar el correo electrónico normal así que pueden ustedes utilizar por ejemplo alguna cuenta de gmail o de microsoft que tengan de prueba que prueban por ahí vale mínimo 10 dólares al mes una clase completa costaría 25 euros 25 dólares al mes porque está cifrado en dólares es un es un software norteamericano pero por 10 dólares, si ya entras en ello, puede ser muy interesante. Vamos a ver. Eh, eh, los avatares, cuando uno crea su propio avatar, los avatares del grupo, las fotos del grupo, se pueden descargar. Lo que no permite la aplicación gratuita es descargarse el cómic que uno haga. Aunque bueno, siempre hay capturas de pantalla, que para eso están, ¿verdad? Por lo tanto, pero no te puedes descargar el cómic con la calidad que da el de pago. También, por ejemplo, cuando creas avatares... Pues creas un vestuario, en el de pago puedes cambiar ese vestuario, puedes generar N más 1 diálogos, en el gratuito que está restringido. Pero insisto, para empezar, para probar, es de lo más interesante, no lo duden. Prueben este Pixel, porque realmente eh, es sorprendente la facilidad con que la tecnología nos pone herramientas delante. Y la verdad es que cada vez que pienso que, bueno, por ejemplo, un abuelo puede contarle a un nieto en alguna jugarreta que hizo cuando era niño para que, para que se rían y disfruten como hacen siempre los niños, ciertamente es interesante y hacerlo todo gráficamente, porque cada uno hace su avatar, se pone las gafas que quieren, las cejas, sombrero, no sombrero, pantalón largo, corto, verano, invierno, gordo, delgado, alto, bajo, uno se crea el avatar que le parezca más interesante. Así que ya ves, me parecen de lo más interesante. Les animo a que lo prueben. Insisto, la fase gratuita, tienen para mucho, hacen una captura de pantalla y se guardan su correspondiente cómic o si ya lo ven interesante, especialmente aquellas personas que se dedican a la docencia. Por cierto, hay un montón de tutoriales, principalmente pensando en los docentes, porque es he una herramienta ya introducida en la escuela, porque pueden hacerse todo tipo de actividades con las asignaturas y con todo, así que es ciertamente interesante. Pruébenlo y les agradeceré que me manden feedback si les parece a ustedes bien para conocer que, que he podido servirles de ayuda. Pues hasta aquí este Tecnocincuentones. Soy Antonio Manfredi, antoniomanfredi arroba gmail.com es mi correo electrónico. Tanto en Twitter como en Telegram soy arroba Antonio Manfredi, en Mastodon arroba Antonio Manfredi, andalucía.social y en Facebook TERNO50. Recuerden que este es un podcast que está asociado a las redes sospechosos habituales. Le dejo el enlace a esta red en la literatura del podcast y les animo a que busquen el trabajo de otros muchos compañeros que lo hacen muy, pero que muy bien y se aprende mucho. Nosotros... Como siempre, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Hasta la vista, baby!